algunos pequeños ejemplos de ilustraciones. Recuerde, estamos dando una panorámica, más o menos, de un background de las cosas que se pueden ir haciendo, para que ustedes vayan tomando medidas de eso. Y vamos a ver ejemplos de ilustraciones. En este caso vamos a poner un ejemplo de ilustración de muñeca, vista desde una presa, vista desde una pegada y vista desde el suelo. ¿Ok? La misma ilustración. Vamos a poner como por ejemplo una ilustración puerto cimiento invertido. Es importante, esta es la parte más sencilla, evidentemente esto es un ejemplo de autodefensa, es un ejemplo poco real, pero bueno, lo que nos interesa es que usted aprenda el movimiento y la mecánica de cómo va a funcionar. Lo primero que generalmente para poner una ilustración, uno debe ablandar la fibra. Por lo general, no es que siempre sea así, pero el mayor por ciento de las veces uno debe, al mismo tiempo que agarra, usa el desplazamiento, usa el movimiento, casi te la agarra liberado, pateamos, ¿okay? Aquí, a la rodilla, luxación, llevamos, ¿okay? Y se convierte en una luxación por el exterior invertida de muñeca. ¿Se siente? Sí, sí. Es bien dolorosa. Entonces, partiendo, lo primero que hay que hacer es liberar. Frente a su hombro, él tiene toda su fuerza, ¿verdad? Uh-huh. Pero si atravesamos la línea en G, que es la línea que divide el cuerpo en dos mitades iguales, en este caso, ya no tiene la misma fuerza. Entonces hay un principio que es de acción y reacción. A toda acción hay una reacción opuesta a la, pues lo genera, funciona. O sea, si yo hago esto, él va a tratar de volver a conservarlo. Y ese es el movimiento que voy a aprovechar. O sea, lo trato y él me lleva. Entonces, eso es lo que aprovecho. Trato y me voy. Trago, golpeo, frente a mi centro de gravedad. Y aquí está el centro. Después, cuando veamos algunos ejemplos de diferentes sistemas dentro de las artes marciales chinas, que también vamos a concatenarlos acá, vamos a ver esta misma ilustración hecha por diferentes sistemas. ¿Cómo? La varían y aún así sigue trabajando, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a hacerla una vez más, bien despacio, el objetivo es que ustedes la aprendan. Primer movimiento, uno, ¿verdad? El A sigue, dos, ya tengo asegurada la mano, ya que el pateo sería necesario, pero para un mayor control sería bien, centro de gravedad. Aquí lo llevamos hasta donde queramos nosotros. Sería luxación invertida de muñeca por el exterior. ¿Por qué por el exterior? Porque nos vamos por el exterior de la figura. ¿Ok? Centro. Y aquí trabajamos luxación. Eso es cuando nos agarran. Es un entrenamiento para entender la mecánica del movimiento. Para cómo somos nosotros capaces, eso se hace en cualquier empresa. Presa al cuello, lo mismo, presa el cuerpo frontal, lo mismo, a las mangas, es lo mismo, o sea, cualquier tipo de presa lo habla así. Pero ¿cuán difícil es hacerle un combate? Muy difícil. Muy difícil. Cuando estamos en combate, generalmente estamos adaptados, así que vamos a hacer una defensa, una luxación contra... contrapuño, y no tiran el puño, y hacemos. Está bien, pero mira lo que él hizo: él tira el puño, y yo el puño, tírame el otro puño, porque ya es para la cámara. El puño, ¡ta! ¡Pam! Él no, cuando él tira el puño, que vea que no dio, eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer, va a recoger para atrás. Entonces, ¿cómo somos nosotros capaces de minimizar eso? E intentar ponerlo. Y ver cómo la técnica se va a deformar. La técnica es deformable hasta un 85%. Entonces, ubíquese cuán variable es la técnica. Y si no estamos adaptados al entrenamiento, cuando la técnica se deforma, creemos que está bien mal. Está horrible la técnica. Entonces, eso nos frisa. Que bueno, no salió. No, generalmente sale. Ahora, cuando él ataca, primero es el desplazamiento. No, ataca fuerte. Primero es el desplazamiento. ¿Ok? Esta mano sería un par de localización.
Localización, ¿por qué? Porque él va a retirar la mano. Ahora, cuando él va a retirar la mano, esta mano ya está atrás, asegurando. Entonces, eso se llama tiempo simultáneo. Aquí no conocen como Chillán Chabolín, pero en este caso no es de pegada, esto es un tiempo simultáneo de atrape. Sería esto. ¿Por qué? Porque cuando él atrase, yo doy solo un paso y ya está el movimiento aquí. Entonces, ya, ¿me ayudo con qué? Me ayudo con todo mi cuerpo. En este caso entra mi hombro y mi cabeza para un control mayor y girarle su mano. Vean. Arriba. Acá. Él va a tratar de sacarla. Aquí lo tengo.